Llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu sacreado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar y bien gozar siempre su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestros santos ángeles, rueguen por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la semana pasada hemos hablado de la vida de Monseñor Lefebvre, especialmente de la primera parte de su vida, todo su apostolado en África. Dijimos que quedó 30 años en África, de 1932 a 62, obispo, arzobispo, delegado apostólico del Papa y finalmente asesor miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio y presidente de la Conservadora. Entonces, Monseñor Lefebvre, durante el concilio, no solamente fue miembro de la Comisión Preparatoria, también fue presidente de la ala conservadora del concilio. Eso también es importante. Por ejemplo, aquí, en esta monumental biografía de Monseñor Lefebvre que ven aquí, este libro maravilloso que aconsejo a todos de leerlo, hecho a base de documentos oficiales, y bien, vemos una lista extraordinaria de todos estos obispos y cardenales que eran miembros de la ala conservadora, más bien a ala católica del concilio. Digo católica, los que no quieren ningún compromiso con el mundo liberal actual, que concretamente es relativista, y la fe católica no puede ser relativista. Después del concilio, hemos dicho que todas las congregaciones tuvieron que hacer un ayornamiento, una puesta al día de sus constituciones, de sus reglamentos, para reformar. Y Monseñor Lefebvre también tuvo que hacer este cambio en su congregación, debido a que ya era desde el año 62 superior general de 5.300 misioneros del Espíritu Santo. Propuso un plan de reforma muy, muy católico, muy bueno. De hecho, después de haber consultado al Santo Padre Pío, fue a Italia a consultar a este Santo Padre, este Santo Sacerdote. Vemos, de hecho, una foto aquí, Padre Pío besando el anillo pastoral de Monseñor Lefebvre en Pietrelcina, en Italia. Entonces, Monseñor Lefebvre propuso un plan de reforma, concretamente, más amor a Dios, más disciplina, más santidad, más práctica de las virtudes, más espíritu misionero, puesto que el mandato de Jesús de ir a predicar a todas las naciones el Evangelio queda actual y nunca puede ser caduco o pasar o obsoleto, ¿no? Por desgracia, los miembros de la congregación bien rechazaron la propuesta de Monseñor Lefebvre y él dijo: yo no quiero firmar lo que proponen porque yo sé que esto va a causar la ruina de mi congregación. Y en el año 68 bien va a renunciar a su puesto del superior general de los Padres del Espíritu Santo. Va a quedar 2 años en el Vaticano trabajando en la congregación de la Procuración de la Fe, pero en ese momento, dije la última vez, unos seminaristas decepcionados por lo que pasaba en la iglesia, bien fueron a pedir la ayuda, Monseñor, estamos en riesgo de perder nuestra vocación. Y Monseñor Lefebvre los mandó con el cardenal Siri en Italia,
Otros pidieron ayuda, los mandó a Suiza, a la Universidad de Friburgo, todavía que era buena, y finalmente ahí también empezaron los cambios, el espíritu revolucionario. Y en ese momento, el cardenal Jurné especialmente, el padre Philippe y otros buenos sacerdotes, mira, aquí tengo toda una hoja de nombres de sacerdotes, obispos, cardenales que lo apoyaron a hacer algo por estos jóvenes, debido que empezaba la crisis general en la iglesia. Bueno, el año 68 es también la revolución de mayo 68 en África, en Francia, se sabe. Entonces, ahí bajo el consejo precisamente del padre Philippe, del cardenal Jurné especialmente, y otros sacerdotes, monjes, abogados, historiadores, profesores de universidad, y bien, Monseñor Lefebvre va a ocuparse de estos jóvenes seminaristas. Él no quería, debido a que tengo ya 65 años, ¿qué voy a hacer? ¿Empezar algo nuevo? No, no es posible, pero los jóvenes seminaristas insistieron, y él dijo, y bien, voy a consultar el obispo Francisco Charrier de Suiza, Monseñor Charrier de Friburgo, Ginebra, Lausanne. Si me permite, lo hago; si no permite, bien, no hago nada. Tengo horror de hacer algo que no sea con el sello aprobación de la Santa Madre Iglesia. Ahora alguien puede hacer la pregunta, pero padre, siendo él arzobispo, antiguo delegado apostólico del Papa, ¿por qué no hace? Bien, ya en ese momento ya le había renunciado. Es obispo, sí, en cuanto a los sacramentos, en el orden sacramental, pero ya no tiene jurisdicción, no tiene diócesis para hacer esto. Entonces, él mismo dice: fui a ver a Monseñor Charrier en Friburgo, y él me apoyó sin restricción en el proyecto de ocuparme de los seminaristas. Monseñor, me dijo, tienen que quedar aquí, en Suiza. Vamos a buscaros una casa que junten los seminaristas. Es muy importante. Hace falta absolutamente que haya jóvenes que sean bien formados, ¿eh? Hace falta absolutamente que haya jóvenes bien, bien formados. Monseñor se mostró muy entusiasta y muy persuasivo, dice Monseñor Lefebvre. Sin él, yo no hubiera hecho nada. Sin el permiso, la firma, el sello, la aprobación del obispo Charrier, dice Monseñor Lefebvre, yo no hubiera hecho nada. Me hubiera apartado y hubiera tomado mi pensión, dice. Me hubiera apartado, esto dice Monseñor Lefebvre. Hubiera continuado mi trabajo en la propagación de la fe en Roma. Sin ninguna duda, la misma existencia de la fraternidad ha dependido de Monseñor Francisco Charrier. Hemos contraído hacia él una muy grande deuda de agradecimiento. Tengo que reconocer que Monseñor Adam, obispo de Sion, también se mostró muy alentador en este asunto también. Y de hecho, con el permiso de Monseñor Adam, obispo de Sion, donde actualmente está nuestro seminario de Econ, en Suiza, se fundó también ahí el futuro seminario. ¿Y qué va a pasar? Bien, para que haya una organización, hace falta el permiso del obispo. Entonces, el decreto de erección o fundación de la Fraternidad San Pío X, aprobado y firmado por Monseñor Charrier, es el documento que da garantía de que de esta fraternidad es hija de la Santa Iglesia Católica. Allí, en esta foto, vemos el decreto de la fundación. Aquí tenemos el texto en francés, con el sello del obispo, ¿no? Selló su firma, es el decreto de fundación, de la aprobación. Esto es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Es como la fe de bautismo de la Fraternidad San Pío X, nacida en la Iglesia Católica. Y aquí también esta foto, no sé si la ven, es el seminario de Econe, que de hecho era
monasterio de los padres San Bernardo de Montenon, que tenía 600 años. Unos años antes, este edificio, este convento fue vendido porque ya no tenían vocaciones. Entonces, tenemos aquí el decreto de fundación, es muy importante. Vamos a analizarlo, leerlo, es importante. Entonces, el decreto de erección fundación es el documento que da garantía de que esta fraternidad es hija de la Santa Iglesia Católica. Ese decreto reconoce el nacimiento de esa fraternidad legal, canónica y católicamente. Así nacen y se hacen también las congregaciones católicas, como los jesuitas, salesianos, franciscanos y dominicos. Y hablando de la fundación de la fraternidad, Monseñor Lefebvre dice: esa fecha, 1 de noviembre del año 70, es a mis ojos capital en nuestra historia. Y ahora, gracias a Dios, en 2020 se cumplen 50 años de existencia de esta congregación. Esta fecha es capital a mis ojos en nuestra historia, es el acta de nacimiento oficial de la fraternidad. Es la iglesia que en ese día la dio a luz. La fraternidad es una obra de la iglesia. Para mí hubiera tenido, para mí, y algo muy importante aquí dice, para mí hubiera tenido horror de fundar cualquier cosa sin la aprobación de un obispo. Hacía falta que fuera de la iglesia y es de la iglesia. Ahora, ¿qué dice el decreto de erección, de fundación de la fraternidad San Pío X? Bien, Monseñor Charlier dice: teniendo en cuenta los alientos expresados por el Concilio Vaticano II acerca de los seminarios internacionales y la repartición del clero, dada la necesidad urgente de la formación de sacerdotes celosos, generosos, en conformidad con las directivas del decreto citado arriba, y bien, constatando que los estatutos de la fraternidad sacerdotal San Pío X corresponden a esos objetivos, nos, François Charrier, obispo de Lausanne, Ginebra y Friburgo, habiendo invocado el nombre santo de Dios y todas las prescripciones canónicas observadas, decretamos lo que sigue. Se erige en nuestra diócesis la fraternidad sacerdotal San Pío X a título de Pía Unión. La sede de la fraternidad se establece en la casa San Pío X, carretera de la Vineta número 50, en nuestra ciudad episcopal de Friburgo. Aprobamos y confirmamos los estatutos adjuntos de la fraternidad por un periodo de 6 años ad experimentum, periodo que podrá ser seguido de otro semejante por tácita reconducción. Después de eso, la fraternidad podrá ser erigida definitivamente en nuestra diócesis o por la congregación romana competente. Imploramos las bendiciones divinas sobre esta fraternidad sacerdotal para que alcance su fin principal, que es la formación de santos sacerdotes. Hechos en Friburgo, en nuestro obispado, el 1 de noviembre de 1970, fiesta de todos los santos, he firmado François Charrier, obispo de Lausanne, Ginebra, Friburgo. Queridos hermanos, aquí dice varias cosas importantes. Entonces, él dice: después de haber invocado el nombre de Dios y todas las prescripciones canónicas observadas, decretamos lo que sigue, y bien se rige, se funda en nuestra diócesis esta fraternidad. A título de Pía Unión, al inicio es normal, es algo pequeño. Después dice, después de 6 años, y bien, por tasa de reconducción sigue adelante y cuando crece, bien sube de nivel y finalmente sea el obispo del lugar, o sea, Roma, que va a darle un título más grande. Y normalmente hoy, de hecho hoy en 2020, el Vaticano propone una prelatura personal como una diócesis mundial que depende directamente de su superior general y.
y directamente del Papa. Estamos en más de 60 países, en 50 años, esta congregación sobre el cual Monseñor Charlie imploraba las bendiciones divinas, y bien, para alcanzar su fin, que es la formación de santos sacerdotes, gracias a Dios, hemos dado a la Iglesia Católica más de 1.000 sacerdotes, unos 650 están en la fraternidad y otros 400 trabajando en otros lugares y con otros obispos o diócesis. Ya tiene seis seminarios en Suiza, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina y en Australia. Y gracias a Dios está avanzando. Ahora, ¿qué va a pasar después de haber empezado en Suiza? Y bien, estos estatutos fueron presentados a Roma y también el Cardenal Wright, en nombre del Papa, va a mandar una carta de felicidades. Entonces, los estatutos de la fraternidad, después de su aprobación por obispo diocesano, Monseñor Charrier, fueron sometidos a Roma. El Cardenal Wright, prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, en nombre del Papa, alabó los estatutos, escribiendo a Monseñor Lefebvre la carta que vemos aquí también. Aquí vemos la carta del Cardenal Wright con su traducción. Entonces, aquí también tenemos aprobación de Roma. Es normal, una congregación empieza chiquita y después sube de nivel. ¿Y qué dijo el cardenal Wright en esta carta? Vamos a leerla también, pues son archivos que pongo a su disposición. Y bien, carta laudatoria del cardenal Wright a Monseñor Lefebvre en 1971. Roma, 18 de febrero de 1971. Excelentísimo señor, escribe el cardenal Wright a Monseñor Lefebvre, con grande alegría recibí su carta en la cual su excelencia me da a conocer las noticias y los estatutos de la obra vulgarmente, es decir, popularmente llamada Fraternidad Santa San Pío X. Como su excelencia explica, esta asociación que por su acción recibió el 1 de noviembre del año 70 la aprobación de su excelencia Monseñor François Charrier, obispo de Friburgo, se extendió ya fuera del territorio suizo y varios ordinarios, varios obispos de diferentes partes del mundo la alaban y la aprueban. Todo eso y especialmente la sabiduría de las normas mediante las cuales la fraternidad está constituida y gobernada dan buena esperanza acerca de ella. Entonces aquí alaba la sabiduría de las normas, de hecho. Monseñor Lefebvre dijo, yo no hago nada, sino hago solamente lo que la Iglesia siempre hizo. Espíritu de la Iglesia, espíritu de la Iglesia, y apoyándonos en el doctor común de la fe católica, que es Santo Tomás de Aquino. En lo que atañe, dice el cardenal, a esa sagrada congregación, para el clero, la fraternidad sacerdotal podrá contribuir mucho para alcanzar el fin del plan decidido en ese sagrado dicasterio en favor de la distribución del clero en el mundo. Entonces, la fraternidad empezó con formar sacerdotes y ponerlos al servicio de los obispos en diferentes lugares, en diferentes países. Bueno, este es el nacimiento, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que, por desgracia, debido la crisis fuerte que siguió en esos años 68 y siguientes, bien, unos obispos van a alabar, van a aprobar, van a apoyar y otros van a causar problemas, y especialmente los obispos de Francia, que van a presionar mucho el Vaticano para parar con esta obra. ¿Y por qué parar con esta obra? ¿Por qué parar? Y porque esta obra quiere hacer lo que siempre se hizo, lo que siempre la Iglesia hizo, lo que es la fe católica de siempre. Ahora hay un problema, es que si la fe no cambia, si la fe no cambia, y si alguien dice que la fe cambia, es un hereje. Nadie dijo que la fe había cambiado, el credo había cambiado, sin embargo, los cambios sí afectaron la fe y a todos los demás. Entonces,
Entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasó. Entonces, después del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en Roma el año 62 a 65, fue el arzobispo, Monseñor Lefebvre, fue el arzobispo más activo y enérgico que denunció con vigor y precisión teológica la revolución hecha contra la Iglesia y en nombre de la Iglesia y del Concilio. Ah, es un problema. Es una catástrofe, de hecho. Realmente es una catástrofe. Mire, tengo todos estos libros que explican a fondo todos estos temas. Es algo tremendo, por ejemplo. Yo hablo aquí de una revolución hecha contra la Iglesia y en nombre de la Iglesia, y no es palabra mía, no es palabra mía. Mire lo que dice, por ejemplo, el Papa Pablo VI, que fue partidario de las reformas, pero en un momento dado se dio cuenta que algo no funciona. Mire, por ejemplo, el mismo Papa Pablo VI, el 7 de diciembre de 1968, dijo: la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Queridos hermanos, es el Papa que dijo esto: autodemolición, destruirse a sí mismo. La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Aquí el Papa dice que la Iglesia está en autodemolición, es como una inversión aguda y compleja que nadie habría esperado después del Concilio. Bueno, en verdad, los obispos tradicionales, los obispos clarividentes, los obispos que conocían el fondo del problema, lo habían anunciado todo. Pero Pablo VI, como estaba del lado de los reformadores, y él pensaba que cambiando todo iba mejor, no ha visto claro. ¿Qué hacemos? Decir esto es un hecho histórico, de hecho. La Iglesia está en autodemolición. Y esto lo dijo el 7 de diciembre de 68, 2 años antes de la fundación de la Fraternidad. Allí vemos por qué estos seminaristas y este cardenal Journe, el padre Philippe, y muchos otros sacerdotes, monjes, profesores, católicos, digamos, formados, pidieron a Monseñor Lefebvre que hiciera algo. No lo hizo por capricho, no lo hizo por cosecha propia, no hizo por... Aquí el Papa dijo, la Iglesia dice, está en momento, hora crítica de autodemolición. Entonces, si hay autodemolición, ¿qué deben hacer los hijos que ama a la Iglesia? De construir y no destruir, colaborar a la construcción, no a la destrucción. Y en el famoso discurso de 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI otra vez afirma tener la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Por una rendija, el humo de Satanás se ha introducido en el templo de Dios. ¿Y qué es este humo de Satanás? Son todos los errores, herejías actuales en materia de fe, de moral, de culto, que destruyen la fe católica. Y el mismo Papa decía, también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Queridos hermanos, la Iglesia es columna y estudio de la verdad. No puede reinar en la Iglesia un estado de incertidumbre. Los que están en la incertidumbre andan muy mal. No pueden decirse católicos, sean obispos, sean cardenales, sean profesores, sean profesores de seminario, de universidad, o predicadores. No puede ser esto. También la Iglesia reina este estado de incertidumbre, incertidumbre. Y la Iglesia, que es columna y sostén de la verdad, en palabras de San Pablo a Timoteo, ¿no? Se creó que después del concilio vendría una jornada de sol para la Iglesia, historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y oscuridad. Esto lo dice el año
72, 30 de junio, el Papa Pablo VI. Entonces, no podemos entender la actitud de Monseñor Lefebvre y de todos los que pusieron freno a este estado de incertidumbre sin saber qué pasó realmente. Y los que no han estudiado a fondo el tema, el problema, que hablan como si todo fuera normal, son injustos. Por ejemplo, este libro, poco difícil, pero vale oro, Iota Unum, de Amelio Romano, un filósofo teólogo católico, que fue de hecho consejero de su obispo durante el concilio, si me acuerdo bien, y bien dice, Iota Unum, estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. No es poco. Y todas estas citas que estoy citando, Amelio Romano lo cita y dice, yo no doy otra cosa que lo que dice el magisterio, los papas, los obispos, acerca de la crisis actual. Este libro también vale oro. De hecho, pueden bajarlo de internet. Entonces, en la iglesia no puede de ninguna manera reinar un estado de incertidumbre. Esto no es normal. Y los que esto hicieron tienen mucha culpa, con todo respeto a la función, pero uno es humano. Uno es humano. Estado de incertidumbre. Incertidumbre. Miren lo que dice también el cardenal Ratzinger. Ratzinger, que de hecho era del partido de los modernos, de los teólogos modernistas incluso, durante el concilio, y después le reprocharon mucho de haber un poco rectificado. Miren lo que dice en su libro llamado Informe sobre la Fe, el año 85, séptima edición española de la BAC, página 881. Cardenal Ratzinger dice: puesto que la teología modernizada, moderna, ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Es gravísimo, desintegración es muerte. Algunos catecismos, es muchos catequistas, ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto. Ahora, 50 años después, 40 años después, estamos en caos, pobres católicos, ¿no? Algunos catecismos y muchos catequistas no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, gracias a la cual toda verdad presupone explicar las otras verdades, sino que buscan hacer humanamente interesante, según las orientaciones culturales del momento, algunos elementos del patrimonio cristiano. Algunos pasajes bíblicos son puestos de relieve, porque se les considera más cercanos a la sensibilidad contemporánea. Otros, por motivo contrario, son dejados de lado. Consecuencia, dice el cardenal, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Parciales, subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Es relativista. Y hoy llegamos a esto. Es gravísimo esto, eso lo dice el cardenal Ratzinger, jefe de la Congregación de la Doctrina de la Fe, primer encargado a nivel mundial de la fe católica. Y el mismo cardenal dijo en conferencia en Francia el año 83, el primer error fue suprimir el catecismo, declarándolo superado. A lo largo de estos años ha sido esta una decisión universal de la Iglesia. Pero esto no quita que ha sido una decisión errónea, ¿eh? Una decisión errónea. Y después el futuro Papa Benedicto dice, el catecismo debe tener cuatro partes, la fe, el credo, los mandamientos, los sacramentos, la oración. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, con el resultado que comprobamos, la disgregación del sentido de la fe en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Queridos hermanos, si uno compara los testimonios de los papas, de los obispos, de los cardenales, y después compara lo que hizo Monseñor Lefebvre, se entiende. Pero si uno no analiza a fondo, Monseñor Lefebvre, espere, espere, ¿qué hizo Monseñor Lefebvre? Frenó. Entonces se dio que había frenado. Mire lo que dice otra vez Pablo VI, en su discurso del 23 de noviembre de 1973, el Papa Pablo VI dijo, la apertura,
la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Es gravísimo esto. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Es como aguas tóxicas entran en una fuente de agua pura. Todo se intoxica. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Esta invasión arrebata a la iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Es gravísimo esto. Esta confesión vale oro. Esta invasión del pensamiento mundano, relativista, liberal, en la filosofía, teología, moral, entrado en la iglesia, dice, arrebata, quita a la iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Y en ese discurso, dice Amilio Romano, resulta dramático el uso equívoco del pronombre de la primera persona plural, tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes. Débiles o imprudentes. Queridos hermanos, en la charla anterior les dije que Monseñor Lefebvre, que pasó 30 años de su vida en África evangelizando gente pagana, gente supersticiosa, gente de falsas religiones, el que luchó cuerpo y cuerpo con brujos, hechiceros, errores, etc., no podía seguir unos ideólogos disque teológicos, teólogos que nunca salieron de su oficina y que escribían cosas. Esto no es serio. Por eso, lo que dije al inicio, bien, se entiende ahora por qué Monseñor Lefebvre, después del concilio, fue el arzobispo más activo y enérgico que denunció con vigor y precisión teológica la revolución hecha contra la iglesia en nombre de la iglesia y del concilio. Rechazó, es verdad, categóricamente las novedades. Rechazó. ¿Qué hacemos? Si las novedades no dan fruto, ¿por qué tenemos que aceptarlas? Si no dan fruto, bueno, ¿qué dijo Cristo? Se juzga el árbol por los frutos. Si las novedades no dan frutos buenos, ¿por qué tenemos que aceptarlos? Ah, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿No somos tontos? 50 años después, viene el mismo Papa Juan Pablo II, habló de la apostasía silenciosa en Europa. Europa está al borde del abismo. Y el mismo Papa Juan Pablo II, bien, dijo algo realmente maravilloso, que vale oro. Dijo, es necesario admitir con realismo y con profunda, atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Es gravísimo esto. ¿Y en nombre de quién? Del concilio y posconcilio de las reformas. ¿Y qué hizo Pablo VI? Que se quejaba, lloraba, pero no es suficiente, no es suficiente. El que no es católico, no es católico. ¿Qué hacemos? Lamento su situación, pero un lutero es hereje, se acabó. ¿Qué hacemos? Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Queridos hermanos, no se puede aceptar que se expresan verdaderas y propias herejías en el campo dogmático moral. Esto no es católico. El que enseña herejías en el campo dogmático de la fe y de la moral es un hereje. No puede decirse católico, aunque sea cardenal, aunque sea obispo, aunque sea profesor de universidad. Esto no es posible. Se ha manipulado incluso la liturgia. Y el Papa sigue sacando la conclusión, inmersos, hundidos en el relativismo intelectual y moral y por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan hoy, dijo el Papa Juan Pablo II. Y bien, los que saben italiano pueden buscar su ópera Omnia, Inseglementi de Giovanni Pablo II, Libre de Dice Vaticana, tomo 4, primera parte, 81, página 235. Entonces, cuando decimos que Monseñor Lefebvre se opuso a los cambios,
Y bien, en boca mismo de de la máxima autoridad de la Iglesia, vemos que ese obispo que creía en la fe católica, en la Iglesia católica, tenía que oponerse. Tenía que oponerse. Es inútil de llorar si uno no pone el dedo sobre la causa, ¿eh? La causa. Entonces, por eso, Monseñor Febre, dijimos, después del concilio fue el arzobispo más activo y enérgico que denunció con vigor y precisión teológica la revolución hecha contra la Iglesia y en nombre de la Iglesia. Es verdad que rechazó las novedades. ¿Por qué? Porque si las novedades que son de pastoral y no son dogmáticas, y no pueden ser dogmáticas, novedades dogmáticas no puede ser, el dogma no cambia, no podemos reprocharlo de haber mantenido, haberse mantenido fiel a la fe. Es verdad que rechazó todo eso, pero ¿por qué la rechazó? ¿Por qué rechazó los cambios? Y porque si los cambios causan problemas, ¿para qué seguirlos? Mejor seguir las huellas de todos los santos. Por ejemplo, el cardenal Ottaviani Bacci, hablando precisamente de la reforma litúrgica, de la nueva misa, bien, dijeron al Papa, a Pablo VI, le escribieron una carta especial diciendo: Santo Padre, cuidado, bien, después de haber rezado y pensado, es nuestro deber de hablarle. La nueva misa, tal cual la presentan, se aleja de una manera impresionante el conjunto, como el detalle, de la teología católica de la misa. Esto lo dijo el prefecto de la Doctrina de la Fe, Cardenal Ottaviani, con Bacci. Es gravísimo. También rechazó las novedades del concilio. Es verdad. Las reformas de origen, que no son siempre católicas. Mejorar, claro que sí. Es siempre los concilios trataron de mejorar. Pero ¿en qué hemos mejorado? ¿En qué hemos mejorado? Una persona, incluso atea, un historiador ateo que conoce la historia y conoce las cosas objetivamente, me dice: la Iglesia Católica hoy anda bastante mal. Oh, yo bendigo y felicito a los que tratan de hacer el bien hoy todavía, donde quiera que estén, pero de una manera global andamos muy mal, queridos hermanos. Y no se puede reprochar a Monseñor Febre de haber puesto freno a todo esto. ¿Qué hizo en lo concreto? Defendió y transmitió toda la herencia católica. Monseñor Febre defendió y transmitió toda la herencia católica en su dogma, en su moral, en su liturgia, en el catecismo, en esa formación sacerdotal, la Santa Misa, filosofía, teología, arquitectura y el amor al reinado social de Jesús y María en la sociedad. Eso es lo que hizo Monseñor Febre. De hecho, él mismo pidió que pusieran sobre su tumba Tradidi quod et acepi. Yo he transmitido lo que también he recibido, ni más ni menos, como decía de hecho San Pablo. Entonces, ¿él qué hizo? Defendió, si es verdad, un obispo tiene que defender la fe, defendió y transmitió integralmente toda la herencia católica. En el dogma, en la fe, en la moral, en la liturgia, en el catecismo, en la formación total, dijimos, en la Santa Misa, en la filosofía, teología, arquitectura y sobre todo un grande amor a Jesús y María en su reinado social sobre las almas. En una palabra, nos comunicó lo que él mismo había recibido. Por no aceptar los cambios ruinosos que afectan la fe mientras los demás seminarios cerraban, el seminario de Monseñor Febre no sabía dónde poner, los seminaristas tuvo que construir y construir y construir gracias a Dios. En eso no podemos reprochar lo que es, hermanos, no podemos. Y sobre todo, no pensar que Monseñor Febre está solo. Les dije, leyendo aquí esta monumental biografía de Monseñor Febre, bien, saqué todos estos nombres de obispos, cardinales, profesores, sacerdotes, monjes, intelectuales católicos, que lo apoyaron. Entonces, no es Monseñor Febre solo, no, no, no. Hay toda una categoría católica sana que ve que andamos mal y que lo apoyó para mantener la fe católica. Oh, ¿qué pasa después? Bien, por desgracia, los obispos franceses, después de la Guerra Mundial, fueron nombrados entre los liberales, digamos, en lugar de felicitarlo por lo que hacía, bien,
1974 fue denunciado de hecho con calumnias a Pablo VI, porque no aceptaba, ¿no?, las novedades, dijimos, la nueva misa que había hecho, que había entrado en, como se llama, aplicación a partir del año 70, Adviento 69, y todavía ni había misales cuando los obispos, cuando supieron que el canto Vianney Bacci había escrito su breve examen crítico sobre la nueva misa. Todavía ni había misales que no tiene que entrar en aplicación para el Adviento el año 69. Bien, esto fue una imprudencia realmente total y absoluta. Entonces, Monseñor Lefebvre no siguió el cambio de la misa. Y por desgracia, como lo veremos en otra charla, durante casi 36, 7 años, él y todos los que seguían la misa tradicional fueron denunciados, tachados todos los nombres, y finalmente el 7 del 7 de 2007 el cardenal Ratzinger dijo: bo, nunca fue abrogada, siempre autorizada, aunque hicieron todo para sepultarla 1.000 metros bajo el suelo. O sea, entonces, el año 74, en lugar de felicitar a Monseñor Lefebvre mientras que los demás seminarios cerraban, él abría y construía y llenaba, bien, fue denunciado a Pablo VI porque no había adoptado la nueva misa. No hay ningún documento que diga que la misa antigua está prohibida. O sea, se dijo, hoy, de hecho, escribí al Vaticano diciendo: Santo Padre, hoy aceptan tantas experiencias y tanta manera de hacer la misa, déjenos a nosotros también de hacer la experiencia de la tradición. Entonces, Monseñor Lefebvre va a ser, dijimos, denunciado especialmente por los obispos de Francia. Los obispos de Francia van a denunciarlo al Vaticano y, por desgracia, mil veces por desgracia, el cardenal Jean Viaud, secretario de Estado francés, de hecho, va a apoyarlos. Va a apoyarlos a estas denuncias, y finalmente van a buscar un medio para poder suprimir la Fraternidad San Pío X, causar problemas y suprimirla. Entonces, aquí tenemos bastante páginas que explica todo esto a fondo, pero en lo concreto, Monseñor Lefebvre no aceptó no aceptó, dijo: yo empecé legalmente todo, porque quieren ahora cerrar todo, porque quieren cerrar y porque no he seguido los cambios. Es verdad que no sigo los cambios, porque los cambios yo veo con mis ojos, y bien, no han dado buenos frutos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Iglesia Hoy, primera parte, Pablo VI, tomo 2, Panorama de la Vida Eclesial. Dice Valencia, 1981, tomos, complemento número 1, página 624 a 26. Bien, dice: en 13 años hubo una disminución de 63.973 religiosos. En 13 años perdimos 63.963 religiosos, monjes. Es grave. Y también en 13 años hemos perdido 83.250 religiosas, según las estadísticas de la Santa Sede. Es un problema realmente gravísimo. Entonces, Monseñor Lefebvre no va a aceptar, ¿vale?, los cambios. Bueno, no hay otra cosa. Digan lo que digan sus adversarios, bueno, que Dios los bendiga, pero esto es lo que pasó. Entonces, vamos ahora a ver un poco este episodio, digamos, doloroso, ¿no? Doloroso, ¿por qué? Y por qué Monseñor Lefebvre quiso realmente hacer en todo, hacer el bien. Mire, todas esas páginas habla de este drama, ¿no? Él dice: yo sigo haciendo lo que siempre he hecho, sigo haciendo lo que siempre he hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Los obispos de Francia van a intervenir. ¿Por qué? Porque muchos seminaristas de Francia iban
con Monseñor Lefebvre. Entonces van a hacer una junta en Roma, varios cardinales, pero todo esto dirigido por Cardenal Jean Villot, y finalmente van a mandar una, ¿cómo se llama? Una visita canónica a Icon, a Monseñor Lefebvre. Y Monseñor Lefebvre explica en este libro que se llama La Iglesia, la Nueva Iglesia, explica lo que pasó. Vamos a escucharlo, es más interesante. Es conveniente recordar que antes de este procedimiento y desde la fundación de la fraternidad y su seminario, y sobre todo su éxito entre los jóvenes y su reputación mundial, se habían desencadenado unas campañas de prensa que contenían odiosas calumnias, como la de Seminario Salvaje, mientras hemos visto que fue fundado con el sello firma aprobación del obispo de Suiza. El Seminario Salvaje, empleado por el episcopado francés y luego por el episcopado suizo, cuando el obispo de Friburgo sabía perfectamente que no había nada, sido nada de eso. El obispo de Suiza sí dio su aprobación, pero se cuidó de dar una aprobación del seminario mismo. La congregación la tenemos la aprobación, pero del seminario se dio, ¿cómo se llama? Hizo la astucia de aprobar oralmente. Era evidente que se habían hecho gestiones ante Roma para nuestra supresión. Ahora viene, 9 de noviembre, una carta de la legislatura de Berna nos anunciaba que una comisión designada por el Papa y compuesta por los tres cardinales prefectos de las congregaciones interesadas, religiosos, educación católica y clero, nos enviaba a unos visitadores apostólicos, su excelencia, monseñores Decán y Onclán. El 11 de noviembre, a las 9 de la mañana, se presentaron los dos visitadores. Una visita apostólica para ver cómo anda el seminario. Bienvenido, así se hace por las congregaciones nuevas. Ok, hasta ahí no hay problema. Durante 3 días interrogaron a 10 profesores, a 20 alumnos de los 104 y a mí mismo. Partieron el 13 de noviembre a las 6 de la tarde, sin que se firmara ningún protocolo de visita. Curioso. Nunca tuvimos el más mínimo conocimiento del informe que hicieron. Curioso también. Persuadido de que esta visita era el primer paso realizado con miras a nuestra supresión, deseada desde hacía mucho tiempo por todos los progresistas, los que destruían la iglesia, y al comprobar que los visitadores venían con el deseo de alienarnos con los cambios operados en la iglesia desde el concilio, decidí exprimir mi pensamiento frente al seminario. No podía adherir a esa Roma representada por visitadores apostólicos que se permitían encontrar normal y fatal la ordenación de personas casadas, que no admiten una verdad inmutable y que manifiestan dudas sobre la manera tradicional de concebir la resurrección de nuestro Jesucristo. Entonces, esos visitadores, bien, quizás lanzaron una cáscara de banana en este momento, diciendo lo que acaba de decir. Esta gente, visitadores apostólicos, bien, ponen en duda la verdad inmutable. La verdad cambia con el tiempo. Y este no es católico. No puede ser esto. 2 y 2 son 4, nunca va a cambiar esto. La verdad inmutable revelada. Manifiestan dudas sobre la manera tradicional de concebir la resurrección de nuestro Señor. Es una herejía. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Fue ese el origen de mi declaración, redactada, es cierto, bajo un sentimiento de indignación sin duda excesiva. La famosa declaración de 21 de noviembre de 1974. Después hablamos de eso también. Fue ese el origen de mi declaración, dice. 2 meses y medio pasaron sin ninguna noticia. El 13 de enero de 1975 fui invitado por carta firmada por los miembros de la comisión a presentarme a Roma, a conversar con ellos sobre los puntos que dejan alguna perplejidad. Entonces, Monseñor Lefebvre hace su famosa declaración
Y ahí dicen, bueno, ahora venga a Roma, queremos que esto se clarifique. Bien. ¿Y qué decía en la famosa declaración en lo concreto? Bien, decía, de todo corazón adherimos a la Roma, madre, maestra de la verdad católica, rechazamos las novedades que vienen del liberalismo y conducen al liberalismo, a la apostasía. En resumen, esto decía en esta famosa declaración. Entonces dicen, ahora ven aquí, vamos a clarificar esto. Va a Roma. Después de haberme comunicado la buena impresión recogida por los dictadores apostólicos, los tres cardenales, después de haberme comunicado la buena impresión recogida por los dictadores apostólicos, ya no me habló más ni el 13 de febrero ni el 2 de 3 de marzo de la fraternidad del seminario. Solo se trató de mi declaración del 21 de noviembre del año 74, hecha a resultas de la visita apostólica. Con vehemencia el cardenal Garrone me reprochó esa declaración, llegando hasta a tratarme de loco, diciéndome que me hacía el atanasio, y esto durante 25 minutos. El cardenal Tavera, lo segundo, diciéndome que lo que usted hace es peor que lo que hacen todos los progresistas, que yo había roto la comunión con la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, los progresistas que ponen todo en duda son herejías. Monseñor ve que frena, le reprochan y lo dicen que está haciendo mal. Me encontraba ante interlocutores, o más bien ante jueces, dice Monseñor Febre. ¿Cuál era la competencia de esta comisión? Lo único que me afirmaba era que estaba nombrada por el Santo Padre y que él era quien juzgaría. Estaba claro que todo había sido ya juzgado. Mis hermanos habían grabado todas estas conversaciones, nunca le dieron la copia y poco después mandan una carta al obispo de Suiza para suprimir la congregación, así de sencillo, suprimir la congregación. Monseñor Lefebvre va a hacer una apelación a la Corte Suprema del Papa. Y el cardenal Villo, Jean Villo, secretario de Estado, violando las reglas, prohibió al cardenal de la Justicia de hacer un juicio en forma. Ahora ustedes mismos juzgan de lo que pasó. Nunca fue juzgado, nunca puede presentarse delante de un juez, nunca la Corte Suprema hizo un juicio en forma. Y el cardenal de la secretaria de Estado intervino para prohibir al cardenal de la justicia de hacer un juicio debido a que Monseñor Lefebvre había hecho una apelación a la Corte Suprema de la Iglesia y todos los problemas después vienen después de esto. Ahora nosotros preguntamos una cosa muy sencilla. Si los adversarios ideológicos, vamos a decir, Monseñor Lefebvre, fueran realmente seguros de que tenían derecho de hacer lo que hicieron con él, tenían derecho de condenarlo, tenían derecho de todo esto. Ok, no hay problema, pueden pensarlo. ¿Por qué no hicieron juicio en forma? ¿Por qué paralizaron la justicia? El cardenal de la justicia mostró al abogado de Monseñor Lefebvre una carta del cardenal Vio que le prohibía hacer juicio. Entonces, esto no es correcto. No, en ningún país civilizado que sigue las leyes va a aceptar esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, en sí no hay ningún problema, ni de fe, ni de moral, gracias a Dios. El problema es que Monseñor Lefebvre no siguió los cambios. No siguió los cambios. Leí en otro libro, Cardenal Vio defendía la colegialidad, el ecumenismo y libertad religiosa. Mientras Monseñor Lefebvre, bien, defendía lo que la Iglesia siempre hizo, que es libertad religiosa, es decir, que cualquier secta en un país católico puede implantarse legalmente y hacer proselitismo y llevar a los católicos a la herejía. La colegialidad, ahora los obispos ya están a manos amarradas, ¿no? De todo, dependen uno de otro, ya no pueden hacer lo que deben hacer en su diócesis. Por ejemplo, los obispos actuales en 2020 en Alemania con su, ¿cómo se llama? Con su sínodo,
bien, están en plena desobediencia, abierta desobediencia con la Santa Sede, con el Papa, ¿no? Están, quieren dar la comunión incluso a los protestantes que no creen la comunión, etcétera. Entonces, Monseñor Lefebvre, en resumen, nunca fue juzgado, nunca hubo un juicio en forma, nunca pudo presentarse delante de un juez realmente, nunca tuvo un abogado que le defendiera. Y le dijeron, cierre el seminario. Dijo, bueno, si yo hice una falta personal, me someto, pero ¿qué culpa tiene la congregación? ¿Qué culpa tiene la congregación? Entonces, todo, dijimos, fue la carta, la famosa declaración de 1974, 21 de noviembre. Los que tienen ese libro, la biografía de Monseñor Lefebvre, la grande biografía, y bien, página 688. Este es lo que causó todos los problemas. Vamos a leerla porque vale oro. Declaración del 21 de noviembre de 74. Adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias por el sostenimiento de esa fe. Adherimos a la Roma eterna, madre y maestra de verdad, madre de sabiduría y de verdad. Queridos hermanos, de todo corazón, de la Roma católica. La Roma no puede cambiar su fe, su moral. En cambio, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista. Lean la encíclica Pacem San Pío X, por ejemplo. Y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del Concilio en todas las reformas que de él surgieron. Bueno, los mismos protestantes, masones, liberales, reconocen que Vaticano II sí dio razón a Lutero en muchos puntos. Todas esas reformas, en efecto, han contribuido y siguen contribuyendo a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la destrucción del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa y a la implantación de una enseñanza naturalista, relativista, teardiana, en las universidades, seminarios y catequesis. Enseñanza que proviene del liberalismo y del protestantismo, tantas veces condenados por el magisterio solemne de la Iglesia. Queridos hermanos, vale oro este diagnóstico, y es verdad. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o a disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. La autoridad, dice San Pablo, 2 Corintios 13, 10, la autoridad que el Señor me ha conferido es para edificar y no para destruir. Nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o a disminuir nuestra fe, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia. Aun cuando yo mismo, dice San Pablo, un ángel del cielo os predique un evangelio distinto del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema, Gálatas 1, 8. No es eso mismo, lo que nos repite el Santo Padre en nuestros días, es si una cierta contradicción se manifestara en sus palabras, en sus actos, así como en los actos de los dicasterios de Roma, elegimos lo que siempre se ha enseñado y hemos oído, perdón, elegimos lo que siempre se ha enseñado y hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia. Hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia. No se puede modificar profundamente la lex orandi, la ley de la oración, la liturgia, sin modificar la lex credendi, la ley de la fe. A misa nueva corresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas, Iglesia carismática pentecostal, todo lo cual se opone a la ortodoxía y al magisterio de siempre. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y del modernismo,
Queridos hermanos, no se puede entender esas palabras sin conocer a fondo la historia del siglo XIX y XX, toda la tendencia modernista liberal que los papas habían rechazado, especialmente encíclica Pascendi sobre el modernismo, donde San Pío X decía: el modernismo es cloaca a todas las herejías. Y Humani Genes de Pío XII sobre nueva teología, por ejemplo. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y del modernismo, está enteramente envenenada, sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad de la Iglesia a la doctrina católica para nuestra salvación es la negativa categórica a aceptar la reforma. Por eso, sin ninguna rebelión, sin amargura ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos prestar un mayor servicio a la Santa Iglesia Católica y al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras. Entonces, el Señor dice: estamos seguros de prestar un gran servicio a la Iglesia Católica, al Sumo Pontífice, al Papa y a las generaciones futuras, manteniendo la fe católica todos los siglos. Por eso nos atenemos con firmeza a todo lo que la Iglesia de siempre ha creído, practicado en la fe, en las costumbres, en el culto, en la enseñanza del catecismo, en la formación sacerdotal y en la institución de la Iglesia que ha codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del Concilio, a la espera de que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna. Obrando así con la gracia de Dios en socorro de la Virgen María, de San José y San Pío X, estamos convencidos de mantenernos fieles a la Iglesia católica y romana y a todos los sucesores de Pedro, y de ser los fieles dispensadores de los misterios de nuestro Jesucristo. Amén. En la fiesta de la presentación de la Virgen María, Roma, 21 de noviembre de 1974, Marcel Lefebvre. Mis hermanos, esta declaración, como se nos dijo, es verdad que fue bajo indignación de lo que decían los vividores, que ponían en duda la resurrección física de Cristo, la verdad puede cambiar, etcétera, que escribió, reconoce que fue algo vehemente, pero el fondo teológico, filosófico, ¿sabes? Es de una claridad extraordinaria. Las novedades sí son causa de la ruina actual. Y no olvidemos, el mismo derecho canónico actual dice: la ley suprema en la Iglesia Católica debe ser la salvación de las almas. Ahora, sí o no, por millones las almas se pierden, bien, ya nadie puede dudarlo. Y si se pierden, pasó algo. ¿Qué pasó? Y bien, nosotros decimos: los cambios, en parte o en gran parte, son causa de esto. Y otro dice que no, cada quien. En este caso su opinión, pero nosotros, los que siguen lo tradicional, gracias a Dios, en general, y bien, tienen mucho menos problemas que los siguen lo moderno. Entonces, mientras fue tradicional, a pesar de todos los esfuerzos, por ejemplo, protestantes, y bien, no lograban avanzar los países católicos. En el año 70, y bien, las sectas protestantes, incluyendo las colonias protestantes de América Hispana, y bien, no llegaban las sectas entre 5 y 6%. Hoy, según los lugares, y bien, hemos perdido 20, 30, 40% de los católicos. Es gravísimo esto. Entonces, decir que los cambios no tienen que ver con esta decadencia monstruosa, este relativismo, el aborto, el género, Sodoma y Gomorra, que reclaman derechos, no es correcto. Mosén Lefebvre hizo lo que debe hacer un obispo católico. La fe está en peligro, yo defiendo la fe. Y defender la fe frente a unos cambios de origen dudosa, que no es muy católica, no es rebelde ni contra el Papa, ni contra la Iglesia, ni contra la fe católica. Cuidado. Y la obediencia no es la ley suprema de la Iglesia católica. La ley suprema de la Iglesia católica es la salvación de las almas, dice el derecho canónico. Podríamos alargar más, pero el tiempo pasa y la historia dirá: San Atanasio en el siglo IV y sus compañeros todos fueron desterrados, condenados, hasta él fue excomulgado,
Y bien, oye, santo, ¿qué hacemos? La historia todavía no dijo su última palabra. Mons. Lefebvre, queramos o no queramos, fue uno de los más grandes, si no el más grande, obispo de la Iglesia Católica en el siglo XX, poniendo freno a estos cambios. Que la Virgen María, nuestra madre, ayude a todos los dirigentes de la actual Iglesia para que analicen la situación y tomen las medidas para salvarse las almas. La ley suprema de la Iglesia Católica es la salvación de las almas. Derecho canónico, canon 1752. La autoridad que el Señor me ha dado, dice San Pablo, es para su edificación y no su destrucción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.